La banca el día de hoy tiene 684 mil millones de pesos invertidos en infraestructura y cuenta con 600 mil millones de pesos de liquidez, que es la diferencia entre los 5.3 billones de pesos que captamos y los 5.9 billones de pesos que prestamos. Pero adicionalmente hay 218 mil millones de pesos que tienen invertidos las Afores, SECADES y Fibras, más la banca internacional. Eso nos da hoy un total de 800 mil millones de pesos que hay invertidos en infraestructura. Ahora, para financiar el crecimiento y estos programas, que son 859 mil millones de pesos, disponemos no solo de los 600 mil millones que tiene la banca, de los cuales puede invertir, si somos consistentes con lo que ha sucedido en el pasado, que es el 14% de ese dinero, tenemos aproximadamente 84 mil millones de pesos disponibles por año. Las Afores tienen 3.9 billones de pesos captados y únicamente invierten el día de hoy el 4% de ese dinero en infraestructura. Si nosotros aumentamos un 1% de ese dinero anualmente, vamos a tener 39 mil millones anualmente para invertir. Y los fondos de inversión privados en México, que tienen 2.6 billones de pesos, serían otros 26 mil millones de pesos anuales. Los recursos adicionales que hay en la banca internacional y en los fondos internacionales que han manifestado con toda claridad su interés en venir a invertir a México, nos permiten asegurar no solo el financiamiento de estos 859 mil millones en los próximos 5 años, sino todos los paquetes de inversión adicional en infraestructura que tiene la iniciativa privada, y también seguir apoyando las inversiones que hará el sector público en los temas de infraestructura. Así que recursos en México e internacionales hay suficientes para cumplir con este primer paquete y con los demás que tengamos en el futuro.